Bienvenidos a este nuevo unboxing. Tenemos aquí la colección completita de las 5 personas probables para ocupar el trono de hierro en la temporada final de Game of Thrones. Así es, este es un unboxing de estas figuras especiales de Funko Pop, en donde por lo menos los juguetes nos están diciendo que está entre estos 5 personajes para ser el rey de reyes, el que se siente en el trono de hierro definitivamente. Y los conseguimos para ustedes, para que vean un poquito de los detalles y de lo que podremos ver tal vez al final de esta temporada, que ya está al aire y que será la última. Comenzamos con el Night King, el rey de la noche. El Night King es uno de los que pues está avanzando después de haber destruido la muralla que divide todo lo que fue de lo que será, y pues ahora ha unido prácticamente a todos los reinos para que se agarren a madrazos contra él. Apenas esto está agarrando forma. Dicen que la batalla contra este cuate y todos sus no vivos será la batalla más épica que se haya filmado y puesto en una serie, y que se gastaron toda la lana, tanto que nada les alcanzaron para hacer. Ahí ya salió la cantidad exacta. Pero bueno, aquí está el rey nocturno, que lo que podemos ver, algo de lo padre, es que está el trono de hierro en individual. No es una figura que esté unida con el que esté sentado en este trono. Ustedes saben que este trono de hierro, para los que sean un poquito más clavados, se hizo con las espadas de todos los enemigos vencidos en batalla. Y obviamente sentarse en este trono es prácticamente sentarse como el triunfador de toda la historia y de quien reina y rulea en Westeros. Aquí están las empuñaduras de muchas de estas espadas de los enemigos que se rindieron ante Aegon Targaryen. Entonces, en este trono, que ha sido ocupado por varios reyes en las temporadas de Game of Thrones que hemos visto por lo menos al aire, ha sido ocupado, no sé, como por unas 4 personas. Y bueno, aquí pues hicieron el diseño del Funko del rey nocturno, el rey de la noche, pues, así como en posición, vamos a hacer popó, ¿no? Entonces ya tú lo puedes, consigues un excusado. Puede ser así, y si no, puede ser asado. Entonces, este sería una de las imágenes. Me gusta lo que hicieron con este Funko. Me gusta que salgan de lo cotidiano, porque en ocasiones, por lo menos los primeros, últimamente le han echado muchísimas ganas a los Funko para que sean con más detalles, ¿no? Le ponen estos piquitos, estas hendiduras, ¿no? No son nada más pintadas, sino realmente son hendiduras. Si ustedes sintieran la textura, lo comprobarían. Y luego acá también, la textura del mismísimo traje tiene como estas rayas, y con este plástico mucho más maleable que de la faldita muy varonil que usa este señor, y las botas, los detalles, todo muy bien detallado, y estarán por acá. Alguna vez yo dije que el trono de hierro, una curiosidad y algo que estableció el que creó todo este universo, que la espada de Gandalf estaba por aquí, entonces hubiera una conexión romántica con el universo de El Señor de los Anillos. Obviamente eso no es una versión oficial, pero eso lo dijo el mismísimo creador, si ustedes no lo supieran. Pues bueno, vamos con el siguiente, muchachos. Vamos con el siguiente. Vamos con quien está ocupando actualmente el trono de hierro, que es la mismísima Cersei. Cersei Lannister, que le gusta el amor carnal. Y no estoy hablando de la carne, sino de los hermanos. Esta actriz sale como Dios la trajo al mundo en la película de 300. ¿Se acuerdan? La esposa de Leónidas. Pues esta mujer que en esa, híjole, esa toma que hacen cuando echan pasión antes de irse a la guerra, Leónidas y ella, está impresionante. Después de esa personalidad que agarró, pues no pudieron haber escogido una mejor actriz para interpretar a este personaje, porque la neta tiene una personalidad brutal esta mujer. Es una actrizaza, y ahora se le rinde tributo al personaje que ha interpretado desde el principio, desde el primer capítulo de estas temporadas hasta la fecha. Aquí está de nueva cuenta el mismo trono con las mismas características, separado, pero fíjense, ¿tiene diferencias o no tiene diferencias? ¿Es la luz o siento que este es más oscuro? Poquitito, pero X, o sea, deben de ser iguales. Nada más yo creo que es una cuestión de manufactura, nada del otro mundo, pero nada comprobado, nada para que sea como una señal, porque a veces echan como easter eggs en los juguetes oficiales. ¿Se fijaron cómo en los juguetes de Avengers Endgame no aparece el nombre de Endgame? Bueno, fue parte de lo que quisieron cubrir para no hacer spoilers. Aquí también se han fijado en eso, ¿no? Para una serie tan cortita, pues no vale la pena que haya spoilers. Y como lo ven, actualmente la única que va a aparecer en este unboxing con corona es precisamente esta mujer.
mujer, Cersei. Y ahí está, mucho más sobria, con este traje negro que la ha caracterizado en las últimas temporadas, con su anillo, como que no mata una mosca, pero es una hija de su... Perdón por el francés, pero no hay otra forma de describirla. No es insulto, es descripción. ¿Con quién vamos? Jon Snow, que lo han puesto como uno de los meros meros desde el principio. Como que la historia fue siempre rondando a través de él. Aquí sí, déjenme decirles, me quedaron a deber en el casting. Estamos de acuerdo que está medio pincha el actor. Debe ser una gran persona y todo eso. Pero a mí, cuando yo empecé a ver la serie ya avanzada, y cuando todo el mundo hablaba de Jon Snow, y de repente lo vi en los primeros capítulos, dije, no manches, ese es Jon Snow. ¿Por qué no eligieron a alguien con más personalidad, con más porte, con más actitud? Siempre tiene cara como de sufrido, ¿no? Tiene cara como de triste, como de alguien deme un abrazo. Se ve más cabrón aquí en el Funko que en persona, te lo juro. Tiene ya sus cicatrices, sus arañazos, se ha agarrado a madrazos con medio mundo. Es de los pocos que han acabado, primero enfrentado y destruido a los no vivos, ¿no? Con su acero valeriano y su cristal de dragón, que no es otra cosa que obsidiana. Esa la venden en Taxco, güey. En las pirámides. En las pirámides te venden. Ay, cristal de dragón. No manches, si hubiera nacido en la gran Tenochtitlán, y ahí vas a ver pinches no vivos, pinches zombies, le pelan los dientes a todos. Y bueno, ahí está. Y con su pequeño, mira, con el buen detalle de su garra. O sea, con Longclaw, que es el nombre de su espada, esa que tiene empuñadura de lobo. Y con su barba de puberto, porque no le cierra el bigote con la barba. Pero ahí está presente. Y su colita de caballo, ¿no? Pero bueno, el punto es que forma parte de los Stark, forma parte del Reino del Norte, y podría ser, era el que le echaban más porras para ser el heredero de todo esto. Digamos que hoy en día, hasta la grabación de este video, el más probable a sentarse en el Trono de Hierro sería este brother. Pero sabemos que particularmente en Game of Thrones las cosas no son lo que parecen nunca, y nunca pasa lo que nosotros pensamos que va a pasar, porque les vale madres matar gente, y eso es lo parte del éxito que ha obtenido esta serie. Vámonos con la que está neceando desde que se la estaba dando el señor Drogo, ¿no? Dijo, ¿saben qué? En Empoderada, después de ser una señora, chavita, virgen, abnegada, se empoderó, literalmente se agarró los huevos de dragón, los empolló, y ahora se convirtió en la madre de dragones, y poco a poco fue coleccionando enemigos también, pero sobre todo aliados y ejércitos con los cuales le podría romper la cara a quien sea. Les estamos hablando de Daenerys Targaryen, conocida para los cuates, nosotros los Dothraki, como la Khaleesi, ex novia de Aquaman, mujer empoderada que ha viajado por el tiempo, ha enfrentado al mismísimo Terminator, pero aquí en este universo es mamá luchona, ¿no? Mamá luchona que siempre está cuidando a sus dragones, que así como la ven, contrasta. ¿Cuántos años tiene esta actriz? Es come años, tiene 32 años Emilia Clarke, pero bueno, digamos cuando empezó la serie tenía unos 27, y el punto es que siempre se ha visto como muy chiquita, muy chavita, y eso hace que pueda tener como esa personalidad, digamos que bipolar, para lo mismo interpretar a una chica al principio de las temporadas medio abnegada y sufrida, víctima de sus circunstancias, y ahora ser cabroncita, ¿no? También manejar hasta un dragón y toda la cosa. No un dragón, tres dragones. Y ahí está con su atuendo, el atuendo con la que lo vimos las últimas temporadas, aunque en el norte usa algo más abrigador, aquí está con este atuendo que pues, le estiliza la figura, ¿no? No sé quién sea su diseñador, pero una felicitación. Y miren lo que les decía de los detalles. Vean la cantidad de trenzas y de vueltas que tiene esta mujer en el pelo. Está buenísimo, ¿no? Está padre. Obviamente no es nada más un dibujo, sino es en relieve y tiene todas las trenzas imposibles de replicar para cualquier cosplayer. Sería un pain in the ass. Por eso mejor se ponen una peluca y ya. Ahí está Daenerys Targaryen con el mismísimo Trono de Hierro. Esta es otra de las opciones. Finalmente, los señores de Funko se aventaron la bonita puntada de postular, no sé si basado en alguna información que ellos pudieran tener, pero dijeron, y sí es cierto, y este muchacho Tyrion Lannister sale el galnón. Así es, el enano, este famoso enano de Game of Thrones, que lo que tiene de pequeño lo tiene de cabrón, que es uno de los mejores actores del momento y que en la serie se ganó cada vez más y más el respeto de los personajes, y se ha convertido y ha sido reconocido públicamente en varios diálogos como una de las personas más inteligentes, si no es que el personaje con mayor intelecto de todos ellos. No por eso es actualmente la mano del rey. Ya ha sido dos veces mano del rey, ¿no? O sea, para los que no estén tan relacionados con el mundo de Game of Thrones, la mano del rey se refiere al consejero, a la mano derecha,
del rey que está en el trono. Él es el que aconseja y le dice, ¿sabes qué? Vas bien, te me regresas, yo que tú de así, así y asado. Le aconseja, es la persona de confianza de todo rey, la mano del rey. Cada rey tiene su mano, y más en Game of Thrones, que todo el mundo se siente rey, ¿no? Parece ser que ser rey en Game of Thrones es cuestión de opinión. Ah, yo me siento rey. Ah, pues a huevos. Sí. Todo el mundo quiso ser rey. Y bueno, desde el principio lo supimos que le mete duro al frasco y sigue aquí, pues metiéndole duro al vinito, porque le encanta. Y aquí está una de las heridas. Según yo, la herida la tiene más el ojo, la tiene más sobre el ojo que abajito. El punto es que ahí está la herida con su chupe, con su trago coqueto, el buen Lannister. Lo ponen como una opción para que se quede con el trono de hierro. ¿Qué opinas tú, Arthur? Puede pasar, pero tampoco puede pasar, pero sí puede pasar. ¿Pero por qué? No, es que yo no veo una circunstancia que lo lleve a que todo el mundo le diga, cámara, tú eres el rey y tú eres el bueno, porque hay otras personas más cabronas, con más influencia que este güey que siempre lo han buleado, pero es parte de la magia, ¿no? El buleado que va escalando y que al principio, que hasta que lo querían matar o abortar, pues resulta ser que se convierte en uno de los güeyes más inteligentes y poderosos de todo el reino. ¿Cómo podría ser que convenza a los demás? Porque pues enano siempre va a estar. Imagínate, para subirse al trono necesita una escalera. En primera, no es práctico. ¿Te bajas, por favor? Tendrían que hacer un tronito para que se vea cabrón. Si no, para ser Lord Farquaad. Y aparte, no, ve. Esto sí no está tan chido porque, ve, lo pusieron casi del mismo tamaño que todos los demás. O sea, le sacan nada. Están del mismo tamaño casi todos. Deberían haberlo hecho pequeñito. Hubiera sido un gran detalle, ¿no? Así chiquito, como Polly Pocket, como Lego. Hubiera sido más chido, pero yo creo que igual y se hubiera ofendido el actor, pero bueno. Ahí están, pues Game of Thrones, que están en sus últimas temporadas y ustedes la están siguiendo religiosamente cada domingo. Sabrán que la app de repente pues termina valiendo madre porque pues nunca carga, ¿no? Los domingos en la noche está atascado, los lunes en la mañana también. Así que para todos los que piensan que pueden ver y que el streaming es lo de hoy, pues HBO Go todavía no está preparado para el nivel de éxito de esta serie y siempre se está cayendo, por lo menos ese día. Ya después se arregla y ya lo vas a poder ver desfasado, pero ahí están. ¿Ustedes por quién votan? ¿Quién se queda? Tú que eres tan conocedor, Lion, de Game of Thrones, ¿quién se va a quedar en el trono de hierro? ¿Quién va a ser el rey al final de la temporada? Chaparrito me cae bien. ¿Qué dice el Arthur? Jon Snow. ¿Qué dice el George? La Khaleesi. ¿Qué dice el Alexis? Khaleesi, yo voto por Khaleesi. Yo voto porque se quede así como cuna de lobos. Catalina Krill, que al final del día todo el mundo se haga su desmadre y demás y que todo el mundo se siente súper heroico, pero ella es tan cabrona que hace algo para ella quedarse ahí en el trono de hierro y se vuelva esto una cosa así atascada. Es que estamos de acuerdo, es que ustedes me están dando finales felices. Game of Thrones no tiene finales felices, estamos de acuerdo, pero no creo que se sentirían tan bien. Sería un fanservice si quedara uno de los que ustedes dicen, pero si quedara uno de estos dos, Cersei o el Rey Nocturno como rey, sería así de que nos vuele la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? No sé, ustedes por favor comenten quién es el bueno, quién se va a quedar en el trono de hierro. Ahí está la colección completa, estos 5 que sacaron nuestros compadres que no nos pelan y que están viviendo y se están volviendo millonarios de Funko Pop. Ahí los tienen, comenten cuál les gustó, cuál es su favorito y de la serie, quién les gustaría que se quedara o quién piensan ustedes que se va a quedar en el trono de hierro. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, suscríbanse y gracias por darle click a este unboxing. Si quieres ver más unboxings que tengan que ver con el mundo cinematográfico, de televisión o de creación de contenidos audiovisuales, aquí está la lata para ti. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.